Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a este entrenamiento de hoy 15 de junio de 2022. Espero que se encuentren muy bien y vamos a dar inicio entonces a nuestro entrenamiento en temas de duplicación para todas las personas que se conectan esta tarde. Por acá permítanme un segundo, voy a compartir pantalla para que podamos dar inicio entonces a nuestra presentación. Un segundito. Y para que me confirmen de paso si se está viendo bien, si se está escuchando bien, para que podamos arrancar con nuestra presentación. Permítanme un segundo. Y yo por acá verifico también el tema de sonido. Me colocan, puede ser un uno ahí en el chat, para saber si efectivamente me están escuchando bien. Les agradezco. Perfecto, para acá ya me informan que sí. Entonces vamos a dar inicio a nuestra presentación de la tarde de hoy. Déjenme un segundo ya que organizo también un texto para que podamos darle inicio a nuestra presentación. Bueno, acá como estamos viendo vamos a ver todo lo que son pasos sencillos que conducen al éxito. Y esto lo vamos a tratar directamente con un tema de duplicación. Vamos a arrancar entonces y primero que todo para las personas que de pronto por primera vez llegan a Casala, quiero presentarme. Mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos. Eh, vengo desarrollando este negocio, o bueno, comencé a ser parte en el año 2016. A finales del 2016 me registré, tomé la decisión de empezar a ser parte de, de esta gran oportunidad. Y hace cinco años tomé la decisión de retirarme de trabajar en la empresa en la que duré más de 15 años para dedicarme de lleno a desarrollar este negocio. ¿Por qué? Porque me gusta, porque conecte con su visión, porque me permite hacerlo desde cualquier lugar del mundo y de esa manera poderme generando ingresos a medida que yo pueda ir viajando. Cuando nosotros entramos acá en materia, vamos a hablar entonces primero que todo de esta diapositiva. Y esta diapositiva que hace referencia a que nosotros vamos a trabajar profundidad versus ancho. Cuando estamos trabajando profundidad versus ancho, lo primero que nosotros tenemos que hacer es comenzar a construir una estructura en el marketing en red. Es importante, es muy importante entender el objetivo, lo que queremos lograr, si queremos conseguir un negocio estable. Si lo queremos conseguir a largo plazo, pues debemos concentrarnos en encontrar personas, miembros para nuestro equipo, para nuestra organización, que estén tan comprometidos como nosotros mismos lo podemos estar, que sean leales, que sean dispuestos a tener éxito. Eso es lo más importante para nosotros poder dar inicio a nuestra estructura de red, a que podamos realmente comenzar a construir un negocio exitoso. Si no lo hacemos de esa manera, pues no vamos a tener los resultados que esperamos. El primero, el primerito paso de todos es encontrar a algunas personas para trabajar en nuestra primera línea y trabajar con ellos en lo posible, como les, como les muestro acá también en la diapositiva, en lo posible máximo con cinco personas. ¿Por qué? Porque es una manera más práctica de poder de acompañarlos, de poderlos guiar, de poder estar desarrollando el proceso. Eh, posteriormente vamos a entrenarlos, vamos a ayudarles a encontrar a otras personas e introducirlas en el sistema. ¿Qué pasa? Registrar a una persona por el simple hecho de registrarlo, pues no duplica por sí solo. Tenemos que precisamente acompañarlos y estarlos guiando en todo, esta, en todo este proceso. Normalmente, cuando el patrocinador se retira, cuando el patrocinador se va, pues normalmente las personas a las cuales había invitado, pues terminan también yéndose. ¿Por qué? Porque pensaron eh, que la empresa ya no funcionó, que se presentó algún inconveniente y definitivamente no es un negocio que valga la pena. Entonces hay que ser muy conscientes a la hora de tomar la decisión de empezar a desarrollar estos negocios o cualquier negocio para el cual lo quieran aplicar. Pero si el patrocinador se va, pues muchas veces se termina yendo su equipo completo. Posteriormente lo que debemos hacer es empezar que con esas cinco personas con las que queremos trabajar, con las que queremos desarrollar todo ese negocio, pues acompañarlas a alcanzar, como les muestro ahí en la diapositiva, por lo menos tres niveles en profundidad. Esos tres niveles en profundidad lo que precisamente nos va a permitir es que podamos comenzar a todo lo que les duplicamos a ellos, que ellos a su vez lo comiencen a hacer también repetidamente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos empezar a buscar otros equipos e ir haciendo el mismo trabajo, pues no nos vamos a quedar siempre con la misma gente, vamos a irlo desarrollando, acompañándolos, para que podamos ir eh, a, colocando, como decimos, más, más frutas en nuestro árbol. Este va a ser nuestro, nuestro principio de árbol, donde tenemos estas cinco personas. Posteriormente vamos hasta tercer nivel acompañándolos, con, ellos, con eso ellos van a tener todas las capacidades pertinentes para que después lo dupliquen y lo repliquen de la manera más correcta posible. El objetivo de enseñar a estos compañeros es que precisamente cada uno de ellos a su vez posteriormente pues sigan enseñando. ¿Qué le recomiendo yo a la gente? Que se aprovechen, que se apalanquen de las redes sociales, que hagan el trabajo lo más eficiente posible. ¿A qué me refiero cuando hablamos de hacerlo lo más eficiente posible? Sencillamente que nosotros podemos utilizar los zoom, los webinar, los canales de, de, de diferentes redes, TikTok, eh, YouTube, Instagram, Facebook, todo esto para nosotros poder colocar publicaciones, poder colocar información y ahí vamos a ir compartiendo también seminarios en vivo. Y ahí vamos conectando a un número de gente cada vez mucho más grande. ¿Qué es lo importante cuando nosotros empezamos a duplicar? Que debemos es cómo, eh, cómo construir? Debemos cómo construir e implementar un sistema. ¿Por qué nosotros hablamos de compartir y construir un sistema específicamente? Porque es que si nosotros no vamos eh, construyendo el sistema, pues no vamos a tener realmente cómo trabajarlo. Al principio es importante crear ese sistema de comunicación y un sistema de trabajo con su red para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, seminarios, presentaciones públicas, reuniones, conferencias. Ojo, a lo que les voy a decir es muy difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros, ya que todos somos diferentes. Pues todo el mundo tiene una personalidad totalmente diferente, un enfoque especial. Con diferentes habilidades, una persona preferiría un estilo de trabajo y muchas veces algunos de otros nos dicen incluso vengas que yo prefiero entrar a las capacitaciones de tal persona. No importa, realmente lo que importa es que, de, eh, que debemos duplicar eficazmente el sistema en sí. ¿A qué hago referencia? Que independientemente de la persona que esté dando, dando la información, lo que nosotros debemos ser claros es en transmitir la información correcta. Si estamos hablando de tecnología de hilos, que es nuestra empresa, que es con la que estamos trabajando, pues nosotros debemos ser claros a la hora de transmitir toda la visión que tiene la compañía. Cómo se hace, cómo se desarrolla, por qué lo estamos haciendo, cuál es nuestro objetivo, cuáles son las fechas, cómo lo cómo pueden las personas ser socios, cómo lo pueden adquirir, cómo pueden empezar a duplicar también la información. A los clientes Normalmente les debemos a, a acompañar, bueno, más que clientes, nosotros acá siempre los denominamos socios. Los debemos acompañar y eh, darles algunas características especiales a la hora de empezar a duplicar y presentar. Después de cada final de los seminarios, debemos también explicarle a las personas que si llevaron invitados, pues que deben eh, darles un acompañamiento para que puedan darle también ese seguimiento y llegar a un cierre efectivo. Ahora bien. Vamos a irnos a esto, a esto que es muy puntual, porque acá es donde nosotros empezamos a trabajar realmente en el tema de duplicación. Acá, para poder nosotros tener esas bases, esos cimientos, lo que tenemos que hacer son siete tareas que tenemos nosotros como patrocinadores para poderle compartir a la gente correctamente la información y que así mismo lo empiecen a trabajar. ¿A qué hago referencia con estas siete tareas? Que lo primero que nosotros tenemos que hacer es un establecimiento de metas. Si nosotros vamos, permítanme por acá, que creo que se les desconectó, no, creo que acá, ahí estamos nuevamente. Acá les estoy diciendo, acá lo primero que tenemos que tener es el primer, la primera tarea es un establecimiento de metas. La segunda tarea es una lista de contactos. La tercera que nosotros tenemos es acá definir, la tercera es la planificación del tiempo, definir el tiempo en el cual lo vamos a completar, la cuarta hay que hacer invitaciones permanentes a reuniones, la quinta presentaciones, la sexta hacer seguimiento y la séptima trámite de objeciones. Entremos en materia en cada una de ellas. Cuando nosotros estamos hablando de nuestra primera tarea, estábamos hablando de establecimiento de metas. Pero ese establecimiento de metas debemos tener también un enfoque. ¿A qué hacemos referencia con ese enfoque? Que nosotros debemos de ser específicos, que debemos ser eh, medibles, que debemos ser alcanzables, que debemos ser reales y que debemos darle un tiempo, definir un tiempo para alcanzar esas metas. Cuando nosotros vamos logrando esto, pues podemos empezar a llevar esas metas y, y plantearlas a un mes, a seis meses, a cinco años tenemos que hacer un, un análisis y precisamente ese planteamiento de metas en cómo lo vamos a cumplir. Pero antes de arrancar eso, deberíamos hacer un análisis de cómo nos encontramos en este momento, cómo nos veíamos hace unos 5 o 10 años atrás y cómo nos proyectamos para los siguientes años y qué es lo que nosotros queremos cumplir. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque si usted hace un análisis, ¿dónde está los últimos cinco años? Y en este momento está haciendo lo mismo y sigue y lo más probable es que usted está aburrido o de pronto debería cambiar algo. Y cuando se pone a hacer el análisis resulta que es lo mismo que le viene pasando hace cinco años atrás, pues definitivamente tiene que tomar acción, tiene que hacer algo para poder empezar a cambiar el curso de su vida y empezar a hacer que los resultados se empiecen a dar como usted los desea. Pero si usted en este momento está viendo que viene desarrollando, viene con las mismas inconformidades y no toma acción y no se proyectan las metas, pero con unos objetivos establecidos y claros para poder cambiar ese rumbo, pues no va a lograr nada, sencillamente va a seguir en la misma zona, en el mismo, en, en el mismo círculo, más bien eh, en un círculo vicioso, porque usted no está logrando avanzar y no está logrando hacer las cosas. Cuando usted empieza a hacer ese establecimiento de metas, en el caso puntual de nuestra compañía, pues nosotros como líderes vamos acompañando a nuestros nuevos socios a que lleguen a esos cumplimientos. Ejemplo, ¿qué queremos lograr nosotros con nuestra empresa y haciendo esta duplicación de negocio en un mes, en tres meses y donde nos vemos en un año? Que por lo menos en el primer mes, lo que nosotros queremos acompañarlos es a que lleguen como mínimo a un estatus de líder. Y que para el segundo mes, en lo posible, pues los acompañemos para que lleguemos al estatus de master. ¿Cómo lo vamos haciendo? Precisamente tenemos que empezar a dedicarles ese tiempo para poderlos acompañar y mostrarles las diapositivas. Descargar el plan de marketing de nuestra compañía en Skyward Community, en donde les vamos a mostrar cuáles son las condiciones para llegar a cada uno de estos rangos que simplemente nosotros tenemos que empezar a acompañarlos y decirles ustedes que ahí es donde viene lo siguiente, el siguiente tema, pero que antes de pasar allá tenemos que tener en cuenta cómo creamos esas estrategias para ayudarlos a alcanzar estas, estas metas. Y asimismo, a medida que vamos creciendo, que los vamos capacitando, que los vamos acompañando a nuestros líderes, pues esos líderes se van a encargar de ir duplicando la información de la misma o de mejor manera que nosotros lo hicimos y probablemente pueden crecer hasta un ritmo más acelerado del que yo mismo pueda estar creciendo o que tú como entrenador, como líder vas a tener en tu ritmo. Habrán muchas personas que precisamente ese también es uno de nuestros objetivos, poder empezar a ubicar a esos diamantes que nos van a ayudar a potencializar y crecer nuestro negocio que ahí es donde vamos a ver cómo se empiezan a expandir nuestras ramas de negocio y podemos nosotros empezar también a tener una satisfacción personal al ver a todo nuestro equipo generarse ingresos. Y obviamente, pues nosotros también lo generaremos. Y acá es donde vamos dándole forma a ese cumplimiento de objetivos. Para darle forma, necesitamos que la gente tenga claro que es muy importante tener una herramienta fundamental y es la lista de contactos. La lista de contactos es el activo más valioso que tienen, pero muchos de los networkers subestiman este fenómeno. ¿Por qué? Porque los contactos no deben de permanecer simplemente en el teléfono móvil, sino que los deben transcribir en un papel, en una agenda, donde les quede más práctico para que los puedan estar viendo permanentemente y que puedan empezar a hacer ese análisis de cómo va a trabajar esos contactos. <laughs> si vamos actualizando... Esos contactos podemos ver y podemos hacerle un seguimiento porque muchas veces nosotros le hacemos la presentación de una oportunidad a alguna persona y se nos olvida que ya sí le habíamos contado y volvemos y le presentamos por lo menos una, una vez cada mes, cada dos meses, pues esas personas terminan o por decirte sencillamente ya me ha mostrado eso no quiero saber más del tema o por el contrario si lo si cuando le hiciste esa primera llamada lo viste como dudoso pues probablemente es una persona a la que hay que hacerle seguimiento. Cuando nos encontramos con clientes nuevos por primera vez, muchas veces si ya logramos entablar también una, una conversación, si logramos conectar con ellos, pues aprovechamos y les decimos que, que nos empiecen a contar y que ellos empiecen a hacer también una lista de contactos para nosotros poderlos dar seguimiento y acompañamiento, pues ellos no tienen en este momento las habilidades de hacer esas presentaciones. Entonces nosotros los acompañamos a hacer esas presentaciones como líderes. No seleccione a los clientes, no decida por ellos y no prediga. Pilas con esto. ¿A qué hago referencia con esta parte? Muchas personas cometen un grave error y es ese, que comienzan a eh, tratar de ser eh, los que analizan si el cliente es bueno, si no es bueno. ¿Por qué? ¿A qué hago referencia? Cuando empiezan a ver este negocio y ven cuáles son los paquetes de participaciones, muchas de las personas llegan y lo primero que piensan es en generarse ingresos. Y en generarse ingresos, entonces están esperando en generarse unos, unos muy buenos ingresos. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que hacen para poderse generar esos buenos ingresos? Pues pensar en personas con muy buen poder adquisitivo y que tengan unos muy buenos recursos económicos. Cuando lo piensan de esa manera, entonces se enfocan en esas personas y corren inmediatamente a hablarles. Y probablemente dañan ese, ese contacto porque, primero que todo, usted no se capacitó. Usted no se entrenó para poderle compartir bien en detalle toda la oportunidad que tenemos en nuestra compañía, sino simplemente lo hizo porque vio algo, pero no se empapó realmente de qué es lo que le va a compartir. Perdóneme en un segundito. Si usted eh, ha hecho previamente como la capacitación, como ese entrenamiento, donde todo, todo lo que usted quiere compartirle a las personas, pues realmente tienen la información, vaya por ellos, está muy bien. Pero no descarte a nadie. ¿Por qué? Porque es que muchas de las personas también puede que no tengan el recurso inicial para poder ingresar al negocio. Pero probablemente son de los que más rápido conectan con esta visión porque no simplemente están en comprando, pensando en comprar o adquirir participaciones de tecnología para dejarla como un ahorro a futuro, sino son personas que es, vieron y... y y analizaron precisamente el plan de mercadeo y son los que quieren hacer duplicación. Entonces, no los descarte a nadie, no, lo, no simplemente lo analice porque tenga o no tenga los recursos, o no lo analice simplemente porque diga, ah, es que esa persona normalmente no cree en estos negocios. No, usted lo que debe hacer es compartir, compartir, su, eh, compartir la visión que tenemos en nuestra compañía. Y ya más adelante, pues sencillamente se puede convertir en un socio para usted o puede ser una persona que en unos años no le vaya a llegar a usted a decir posteriormente: Oiga, ¿y por qué no me contó? ¿Cómo así que usted ya está generándose viviendas de esa compañía y a mí usted nunca me contó acerca de esa oportunidad? No, hágalo, compártale a la gente, infórmele de todo lo que está pasando con nuestra empresa, guíelo en el proceso de adquisición de participaciones para que esa persona también pueda adquirirlas. Si ya la decisión es de ellos de definitivamente no entrar en, el, en, en nuestro proyecto, pues es una decisión que ellos tomaron, pero usted va a tener la conciencia tranquila que los invitó y que les compartió la información. Pero no se quede con la información en su mente, simplemente compártala. Ahora bien, esto son herramientas que nosotros también tenemos que empezar a tener. La empresa nos entrega eh, diapositivas, nos entrega material, tenemos un manual de, de imagen de la empresa y nosotros podemos empezar a compartirla también y mandar a hacer nuestro propio material cumpliendo con esas características que la empresa nos dice. Como por ejemplo, yo les estoy mostrando ahí en el video la, unas, unas gorras, la gorra que, perdón, en mi perfil, ahí en mi presentación, ahí les estoy mostrando la gorrita que yo mando a hacer. Es una gorra y también he mandado a hacer acá la mano, no la tengo. He mandado a hacer unas manillas para compartirle a mis socios para que ellos se motiven, para que tengamos también como una representación de lo que estamos trabajando. Esto no es que me lo esté dando la compañía directamente, no es que yo les diga señores en Skyward Community, mándenme material publicitario para yo compartir con mis equipos de trabajo e irnos haciendo conocer más. No, estas son estrategias que nosotros debemos empezar a trabajar también que con los mismos recursos, con las bonificaciones que ustedes se van generando, pues sencillamente también pueden mandar a hacer su material. Si van a comenzar a hacer presentaciones en municipios, en ciudades, en auditorios, en lugares, en ferias, donde ustedes lo quieran hacer, pues ustedes tienen que mandar a hacer su material también. ¿Por qué? Porque es que esa es su herramienta de trabajo para darse a conocer y precisamente seguir creciendo su negocio, su empresa, porque es que esta es una empresa de todos y cada uno de nosotros puede mandar como ejemplo hacer pendones, render, bolsas, eh, sticker, botones, lapiceros, ya las decisiones de ustedes y lo que consideren que es más beneficioso para ustedes en el tema de crecimiento. Posteriormente, nosotros vamos a hacer esa lista, la vamos a dividir en dos partes. Aquí hago referencia en dividirla en dos partes. Una de esas partecitas va a ser que nosotros vamos a colocar en uno de... De las listas a quienes son ahorradores y en la otra, quienes van a ser desarrolladores de negocio. ¿A qué hago referencia con esta parte? Cuando yo soy ahorrador, normalmente estoy pensando en simplemente tener a futuro un retorno. Yo no estoy pensando en hacer estructura. Muchas personas llegan y le dicen eso a uno: venga, Emer. Es que yo si sí quiero comprar esas participaciones para mí no me ponga a contarle a nadie. Yo no me voy a ponerme a traer a nadie porque es que eso a mí no me gusta. Yo arriesgo mi platica pero solo. A mí no me gusta ponerme a invitar a nadie. No. Sencillamente usted puede colocarlos inicialmente en ese grupo de ahorradores y sabe qué va a pasar. Que les voy a contar primero cuál es esa otra lista. Esa otra lista es de los que quieren desarrollar el negocio. Esos monstruos que usted conoce, que dice definitivamente ellos conectaron con esta visión y nos vamos a poner a trabajar porque queremos generar los ingresos, ir duplicando la información, irnos ganando comisiones y ayudando al planeta a que seamos un lugar mejor para la vida con este sistema de transporte. Pero estas personas que aparecen como ahorradores normalmente no las vaya a descartar. ¿A qué me refiero? Manténgalos en un grupito informados, mándeles información permanente de lo que está pasando con la compañía. Cuando comiencen a salir las, cuando tengamos promociones dentro de nuestra empresa, no los olviden, Mándele la información. ¿Por qué? Son personas que normalmente cuando ven todos los avances de nuestra empresa y cuando están dándose cuenta de esas promociones, pues vuelven y hacen una nueva adquisición de participaciones. Nos beneficia a nosotros como patrocinadores, pues claro, porque empezando son línea directa de nosotros. Tenemos el mejor porcentaje en línea directa, por una parte. Por otra parte, sencillamente nos va generando, nos va a empezar a generar una expectativa mejor a nosotros. En que, ¿A qué me refiero? Ellos se están dando cuenta, ven lo que se está fortaleciendo la compañía, se dan cuenta que tenemos una promoción, entonces ellos van a decir, oiga. Yo como que si voy a aprovechar a contarle por ahí a mis familiares o a mis amigos o a mi novio o a mi novia o a, o a cualquier persona para que por lo menos vean de qué se trata esto y después no pase lo que usted nos cuenta en estas capacitaciones que diga oiga y a mí por qué no me contó de para haberme adquirido unas participaciones. Pues ellos se vuelven en inversores en ahorradores pero ahorradores que van también haciendo una duplicación puede que no el mismo ritmo de los que estemos enfocados en este tema. Pero sí se van animando a compartirle a otras personas y eso también le va generando este beneficio. Entonces tengan cuenta cuando haga esta selección, no vaya a mandarlo simplemente que por ser uno de nuestros de nuestros participantes ahorradores que lo dejó por allá en el olvido y nunca más le volvió a compartir información. ¿Qué comienza a suceder también acá? Que nosotros lo más importante es que les vamos contando en detalle todo el tema para un mejor inicio ese mejor inicio va de la mano con lo que yo les decía anteriormente, que muchos socios novatos cometen unos errores gravísimos a la hora de compartir la información. ¿De qué se trata eso? Que precisamente tratan de hacerse ricos en un corto tiempo, pero más a menudo lo que terminan haciendo es que dañan el negocio y se dañan ellos mismos porque no se capacitaron y cuando van a presentarle la oportunidad a otra persona, pues lo único que hacen es muchas veces como no sé la respuesta. Permítame un segundo y yo le, le pregunto a mi patrocinador y le contesto. Eh, nuevamente, le preguntan por algo más puntual. Venga, ¿y cuáles son y cuáles son los beneficios que yo voy a tener de, de ser partícipe de esta compañía? Ay, yo sé que esto va a ser muy bueno, pero pero no, la verdad no sé en cuánto tiempo ni cuántos ni cuánto recursos nos pueda llegar a generar. Entonces, miren los errores que va cometiendo y lo que termina es espantando a los posibles eh, socios nuevos que tengamos en la empresa, así que primero entrenese y capacítese para que pueda duplicar el sistema como tal. Ahora vamos a esto, a organizar nuestro horario, nuestro tener eh, muy claro cómo vamos a desarrollar nosotros nuestra planificación de tiempo. Esa planificación de tiempo es una de las actividades más importantes que debemos de tener en estos negocios, en el marketing, en red pero a menudo terminamos subestimándolo y normalmente la gente termina trabajando caóticamente. ¿Por qué? Porque resulta que cuando empiezan a hacer estas actividades de la planificación del tiempo, pues no lo hacen con juicio, pues no planifican las actividades para cada día, no empiezan a organizarse para cada semana, para cada mes. Si eso lo vamos haciendo con, de manera disciplinada, pues vamos generando un hábito. ¿Por qué? Porque nosotros ya empezamos a tener unas tareas puntuales en el día a día. Nuestra mente se empieza a reprogramar y vamos teniendo un hábito. Y esto suele suceder sobre todas las personas que nos vamos retirando muchas veces de sistemas de trabajo tradicional y nos queremos pasar a, a ser independientes. Porque nos terminamos autosaboteando? Porque como ya resultamos diciendo, venga, yo como ya no tengo que cumplir un horario, pues yo ya me relajo y me quedo como... Más tiempito en la casa, o me quedo más tiempito en la cama, o ya hago pereza y más tarde me pongo a trabajar. ¿Y qué sucede? Que se les empieza a pasar el tiempo y se les termina yendo el día y terminaron por no tener los resultados que esperaban. Por eso es importante que empecemos a planificar el tiempo. Les recomendamos normalmente que hagan planes, no solo planes de trabajo, sino planes de cómo compartir con su familia, planes para interactuar con su gente, el hobby que usted le llame la atención. Organícelo, pero precisamente empiece a generarlo acá para que usted genere esa costumbre, ese hábito permanente de estar haciendo las cosas y que ya el cerebro vaya haciéndolas de manera automática. Asimismo, vamos a tener un trabajo sistemático. Planifiquemos el tiempo, es el recurso más valioso que nosotros tenemos y siempre es escaso. Tratemos al tiempo de manera seria y hagámoslo conscientemente. Organicemos presentaciones personales, registremos nuevas personas por lo menos una vez a la semana, involucrémoslos en las capacitaciones en el marketing en red, entrenémoslos de acuerdo al sistema de duplicación. De esa manera, nosotros realmente vamos a empezar a tener éxito. Trabajemos con las personas, reunámonos regularmente con ellas, hagamos socios comerciales y estructuras sólidas con todo lo que nosotros estamos desarrollando. El resultado de ese trabajo sistemático será que ayudará a los miembros de su equipo a tener éxito. Y nosotros mismos vamos alcanzando ese éxito. Vamos a llegar a los niveles más altos dentro de nuestra compañía y de una vez por todas resolveremos el problema del dinero y una nueva vida comenzará para cada uno de nosotros. Así como lo vemos en la diapositiva, el dinero empieza a ser una consecuencia de tener un muy buen relacionamiento y de aprovechar el tiempo. Por lo tanto, no vamos a estar en la persecución del dinero, sino que el dinero nos seguirá a nosotros por, como un resultado de todo lo bueno que nosotros estamos haciendo. Así que pilas, pilas con esas, esas cosas, que le, las tareas que yo les estoy diciendo acá, para que ustedes puedan asimismo compartirlas con sus equipos de trabajo e irlas teniendo muy a la mano. Vámonos a la siguiente: vamos a hablar de esa llamada telefónica. ¿A qué hacemos referencia con esas llamadas telefónicas? Durante las conversaciones tenemos que tener nosotros claridad sobre qué es lo que les estamos presentando, qué es lo que les queremos compartir y cuáles son las posibles preguntas que las personas puedan tener hacia nosotros. Cuando nosotros vamos comprendiendo eso, pues vamos a poder darle las respuestas efectivas a las personas para que ellos puedan tomar una decisión y por lo general para que nos vayan dando precisamente ese sí. Ese sí que es el que nosotros necesitamos para poder seguir creciendo nuestras estructuras y poder seguir avanzando en nuestro negocio. Si nosotros vamos obteniendo eso sí, pues imagínense qué va a pasar, que sencillamente vamos conectando con los sueños de las personas y vamos acompañándolos en todo el proceso para que las cosas puedan ser muchísimo mejor. Eso es lo que yo les quiero compartir acá. Y ojo, oh, miren, esta es la primera sesión en donde los la hacemos normalmente de manera muy teórica en esta primera jornada. Recuerden que esta presentación la estamos haciendo en dos sesiones, pero hasta acá quiero dejar de compartirles en este momento porque quiero ir a algo ya entrando en materia y siendo mucho más puntuales. Cuando nosotros estamos trabajando en nuestra compañía, nosotros vamos a trabajar precisamente con las herramientas y con todo lo que nos comparte la empresa. Pero para nosotros poder tener unos muy buenos resultados, nosotros tenemos que, como les digo, aprender cómo es que funciona nuestro sistema, aprender cómo aplica todo lo que pasa en nuestra oficina virtual. Permítanme acá y voy a entrar precisamente a nuestra oficina virtual. Algunas de las personas todavía me preguntan, Elmer, por favor, compárteme el enlace porque no sé cómo entrar a la página. Simplemente vayan a Google, coloquen SWC, coloquen Skyway. En este momento, pero lo encontramos todavía así más fácil. Y vamos acá, a sitio oficial. Estamos en sitio oficial. Le damos entrar. Cuando le damos ingresar, ya la mayoría de todos ustedes saben que eh, nos ingresamos con el correo electrónico. Con, con el correo electrónico, en lo posible, que ojalá que sea de Gmail. Y nos ingresamos. Venga, a ver, porque no nos genera error y nos ingresamos con la contraseña que previamente nosotros le colocamos que debe llevar símbolo una mayúscula un número para poder acceder a nuestra cuenta que nos ha recomendado la empresa que no que la activemos el Google Authenticator por temas de seguridad y que no nos puedan hackear nuestras cuentas porque nos pueden llegar a entrar a las cuentas y de pronto todas las comisiones que nosotros ya nos estemos generando pues no las puedan retirar de ahí cuando ya estamos acá en la cuenta, que quiero que tengan muy presente, acuérdense en que nosotros estamos hablando de crecimiento, que estamos hablando de duplicación. Miren todo lo que nos vienen contando la empresa, mire todo lo que viene pasando. Si ustedes se van acá, van a encontrar que estamos acá en una competencia de liderazgo. ¿A qué hace referencia esa competencia de liderazgo? Que tenemos un concurso abierto donde todos nosotros como desarrolladores, como las personas que queremos duplicar la información, pues podemos tener acceso precisamente a generarnos unos. Miren lo que están haciendo acá. Sorteamos un millón de participaciones y para participar alcanza el nivel de bronce. ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Entren y nos revisen los detalles de todo lo que hay acá dentro de nuestra compañía. ¿Cómo podemos clasificar? Si ustedes ya son de las personas que están haciendo duplicación de equipos, pues enséñenlos a que también hagan esto y, y guíenlos a que aprendan bien cómo lo pueden alcanzar. Mire, esto arrancó el 1 de mayo y va hasta el 14 de julio. Estamos en esta primera etapa y acá nos dicen qué debemos hacer para alcanzar las condiciones necesarias para poder llegar a cada uno de esos rangos. Que cuando nosotros comprendemos todo esto, pues vamos a ver que tenemos no solo premios en incentivos de participaciones, sino vamos a tener también premios en eh, viajes, porque la compañía también nos va a dar <coughs> acceso a viajes que nos van a permitir ir a conocer otras partes del planeta. Yo en lo particular tuve la oportunidad de asistir en el 2019 al ECOFES en Bielorrusia y el año pasado en el mes de octubre tuve la oportunidad de ir a conocer el Emirato de Charja y todo lo que estamos haciendo allá. En este momentico yo apenas tengo 63 puntos, pero ahí nos van sumando para ir alcanzando los niveles. Entonces, por decir acá me dice, yo acá en esta parte, había alcanzado el nivel de bronce, el nivel de plata, el nivel de oro. Ahora bien, acá tengo que ponerme pilas porque debo alcanzarlo para esta clasificación también en esta etapa. Y acá nos van diciendo cómo vamos a lograr para poder alcanzar esas metas. Que es sencillamente metasen, investiguen, revisen, analicen con sus equipos de trabajo cómo es que está funcionando eso para que ustedes puedan llegar de una vez a la superfinal y poder acceder a todos esos premios y a todos esos beneficios que tenemos dentro de la compañía y que tengan muy claras las condiciones de cómo podemos participar y cómo podemos ir adquiriendo esos puntos de esa manera nosotros vamos a podernos clasificar a todos esos premios que nos están dando que venga el es que yo apenas arranqué y si sí quiero estar muy entrenado en todas las cosas que están compartiendo ustedes qué más puedo encontrar de materiales ¿Qué materiales pueden encontrar? Lo primero que todo, y como necesitamos clasificarnos, analizar cómo funciona. Lo segundo, vamos y miremos el plan de remuneración para que lo compartamos con nuestra gente. En ese plan de remuneración lo podemos encontrar acá en detalle, simplemente en para socios plan de remuneración. Se van acá y poco a poco pueden ir acá desplazando la pantalla para ir mirándolo, que lo pueden ir mirando. Por este lado, estamos en los niveles básicos. En los niveles básicos tenemos el rango de socio, asesor y líder. En, el ra en los rangos medios tenemos máster, experto y todo experto. Y en el rango más alto solo tenemos Skyway experto. Y cuando llegamos a los niveles más altos tenemos adicionales bonos o incentivos económicos, en este caso de 2 mil dólares que en el caso del nivel anterior solo tenemos en el rango de todo experto un bono extra de 1500 dólares en el rango en estos rangos pues ya no, no tengo como esa compensación extra o bonificación adicional económica sino que me van diciendo cuáles son las estructuras que yo debo tener armadas para poder ir creciendo que yo lo quiero ver más en detalle descárguelo acá esto lo puedes cargar en el en pdf y lo puede tener impreso si a usted de pronto no le queda fácil estar llevándolo en un dispositivo o en el celular. Hay muchas personas que muchas veces nos dicen: Yo no tengo tanto acceso, pero son personas muy juiciosas y trabajadoras y quieren compartir la información. Sencillamente, miren lo que empieza a suceder. Ustedes simplemente les pueden ir y explicar más fácil estos cuadros. Resumen acá que estamos viendo las condiciones para obtener los estados, solo son tres condiciones. Y deben irlas cumpliendo bajo estos parámetros para poder llegar a alcanzar los máximos rangos. Que como ustedes se pueden dar cuenta, acá en nuestra compañía, el rango más alto tampoco no son cifras exageradas. Y que las puede generar precisamente con las comisiones que se van dando a medida que va creciendo en cada uno de los niveles. ¿Y para qué me sirve crecer en los niveles, Elmer? ¿Me recuerda? Perfecto. No solo para ir generando un mejor rango, sino porque es que usted va generando más comisiones en profundidad. Pasa de tener solo cuatro niveles hasta 24 niveles en profundidad. Y que cuando nosotros comprendemos este tema de la duplicación, nos podemos dar cuenta que no es lo mismo ganarse un 15% en línea directa a ganarse un 1%, pero ya de una comunidad de más de mil de de personas, dos mil personas, diez mil personas. Entonces, esto es una partecita que yo normalmente ya se las comparto en detalle en la siguiente sesión. En la siguiente sesión les voy a dar precisamente unos ejemplos con unos cálculos sencillitos en Excel, en donde nosotros podemos hacer un análisis de cómo vamos creciendo esas estructuras con la teoría que les di el día de hoy, donde arrancando en estructuras de 5 en 5, cómo podemos empezar a generarnos eh, ingresos superiores a los 5 mil dólares en corto tiempo, en donde nosotros trabajando, compartiendo esta visión, pues así lo podemos hacer y podemos tener un, una tranquilidad económica y vamos aumentando nuestros portafolios, mientras posteriormente, ya que entremos al comercio público, pues podamos vivir tranquilamente de nuestros dividendos. Así que tengan eso muy presente y pónganse en pilas para que podamos crecer en todo lo que estamos desarrollando en nuestra empresa. Para que ustedes puedan clasificarse y ser uno de los ganadores de esta gran competencia que nosotros tenemos en este momento en nuestra compañía donde nosotros podemos podemos ser partícipes de todo esto ahora bien si quieren estar al tanto de todos los eventos de las noticias sencillamente vayas en acá eventos noticias esta es la mejor manera de nosotros duplicarnos también con nuestros equipos por qué porque es que si yo voy compartiendo informaciones relevantes como lo han sido las visitas de empresarios de diferentes partes del planeta a nuestra empresa pues la gente sencillamente se da cuando, dando cuenta cómo es que estamos avanzando, que nosotros estamos uniendo a la academia, a la empresa, al sector gobierno en torno a este desarrollo que nos compete al planeta entera, que nosotros podemos estar atentos también, no solo en la información de acá. Usted quiere duplicar y tiene te, quiere tener todas las bases y la información de todo lo que hacemos en la empresa. Mírenlo. Sencillamente, acá podemos ir y visitar también la página oficial del ingeniero Anatolia a través de Unisk Technologies, y donde ellos nos pueden compartir también de primera mano todo lo que es la tecnología, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema de transporte. Ahí ustedes pueden encontrar toda la información que muchas veces nosotros tenemos diferentes tipos de personas cuando los vamos compartiendo, que eso son metodologías de análisis de, o perfiles de clientes muchas veces se hablan de los delfines, de los tiburones, de los erizos y de las ballenas. Pues para los que son normalmente erizos que no, no creen en nada, que dicen que eso no puede servir, pues sencillamente eso, esto son enlaces en los cuales usted le puede decir investiguen, miren detalle todo lo que estamos haciendo y miren la parte técnica de nuestra empresa. Y para ellos les puede funcionar muy bien estas herramientas de trabajo para que puedan tomar la decisión. Y cuando esas personas toman la decisión, muchas personas se van detrás de ellas. Porque es de los que dicen, ah, no, si Fulanito invirtió, es porque eso definitivamente debe ser muy bueno. Así que ténganlo en cuenta. Si tiene contactos en otras partes del planeta, como es el caso de República Dominicana, acá nos están informando que hay unas reuniones programadas allá en República Dominicana para este mes de junio. Miren acá. Tienen por acá la información de dónde se van a dar esas reuniones y quiénes las van a dictar. Para el mes entrante, acá mismo nos van a ver a nosotros en las reuniones que vamos a realizar en algunos departamentos acá de Colombia. Y asimismo, ustedes se pueden ir enterando de todas las noticias y todo lo que se necesite para que duplique. ¿Por qué? Porque es que estas son herramientas. No es simplemente que quien les está hablando, Elmer Herrera, crezcan No, para eso somos ese apoyo para que todos ustedes puedan crecer también dentro de la compañía y se pueden apalancar con todo esto que nosotros les compartimos. Miren acá, pueden meterse y van a ver todas las experiencias de todos los que les compartimos, de cómo vamos creciendo y cómo vamos desarrollando nuestro negocio. Así que tengan en cuenta todo esto para que ustedes puedan aplicarlo en sus estrategias de crecimiento y de duplicación. Por el día de hoy no es más. Quiero agradecerles por estar acá conectados, por estar atentos a toda la información que permanentemente nosotros les estamos trayendo. Y recuerden, recuerden que cada ocho días nos vemos en el mismo enlace de webinar, que ustedes también lo pueden encontrar, que venga el meramente el olvido y no sé dónde encontrarlo. Se van acá por eventos y se van acá donde dice horarios de webinar y teleconferencias. Ahí ustedes pueden encontrar qué tema y en qué idioma se va a manejar. Normalmente el calendario lo publicamos de una vez de manera mensual. En este caso, acá estamos viendo este de hoy 15. Entonces, acabamos. Duplicación, un sistema para construir un negocio exitoso, dictado acá en Colombia por quien les está hablando, el Mererrera. Herrera. Esta semana, mírenlo, el 16 mañana va a haber presentación de tecnología eh, por nuestras sociedades desde España a las 16 horas, a 17 horas de Moscú. Tengan en cuenta desde los lugares que ustedes se vayan a, a conectar. Que tiene personas por allá que hablan. No sé si se dice vietnamita eh, o los que hablan en inglés o los que hablan en ruso. Miren los horarios acá y mire las temáticas para que usted pueda compartirles y así usted también se pueda apoyar para poder ir duplicando y creciendo. Pues mis socios, esto era lo que tenía para compartirles en la tarde de hoy. Recuerden que nos vemos en la segunda partecita, en la segunda sesión de entrenamiento dentro de ocho días, todos los miércoles a la una de la tarde Colombia. 13 horas Colombia, 21 horas Moscú, para que lo tengan presente y acá dejen separadas en sus agendas estos horarios y podamos estar atentos de la información. Un abrazo para todos, que tengan una excelente tarde y resto de semana.